Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en FIFA 16. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, bienvenidos a FIFA 22. Bienvenidos, por fin, a la nueva carrera con el Real Madrid. ¡Vamos a comenzar! Chicos, llegó el momento que tanto tiempo hemos estado esperando. Ya ha llegado FIFA 23 y vamos a comenzar, como siempre, como cada año, el modo carrera con el Real Madrid. Tenía muchas ganas, espero haberos puesto un tráiler o alguna cosita de presentación. Pero bueno, es que empieza ya esto, y yo preparado con la camiseta de la 14ª, aquí todavía sale el parche con las 13 Champions, ya son 14. Bueno, chicos, el Real Madrid, mi equipo. Vamos a hacer un modo carrera, como cada año, ¿no? La serie más vista del canal, temporada tras temporada. Y este año, pues espero que no sea menos, ¿eh? Vamos a estar aquí a tope con el Real Madrid y, bueno, con el nuevo modo carrera. He probado poco, simplemente he estado trasteando un poquito los menús, viendo cositas, apuntando algunos detalles. Y, bueno, pues vamos a comenzar ya de ya. Condiciones para el modo carrera. Lo primero, el primer mercado no existe, está cerrado, ¿vale? Para mantener, dentro de lo que cabe, el realismo de las plantillas que se han cerrado en este pasado verano. Segundo punto. Vamos a intentar hacer algo realista, dentro de lo que cabe, porque al final, cuando estemos en la quinta temporada, en el año 2027, pues ya me dirás tú cómo vamos a hacer realismo ahí. Pero dentro de lo posible, vamos a intentar llevar una línea realista. ¿Vale? Intentar. Repito, intentar en la quinta temporada es imposible, pero podemos ir llevando, pues bueno, el realismo, pues, todo lo que podamos, ¿no? Y seguir una línea, por ejemplo, de fichajes y de ventas que sigue el Real Madrid en la vida real a día de hoy y cosas así, ¿vale? Intentaremos, repito. Luego, ¿qué más? Formación. Me apetecía cambiar este año, llevo avisándolo un tiempo. Vamos a jugar con tres centrales, ahora lo veremos. De hecho, ya lo veis por ahí, si os fijáis en la pantalla pone Real Madrid predeterminado, 3-4-1-2. Ahora veremos. Me apetecía tres centrales. Vamos a probar tres centrales. Más condiciones. Plantillas de máximo 25 jugadores, igual que en la vida real. ¿Ok? 25 jugadores máximo por plantilla. Sin contar los sub-21. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Los sub-21 están fuera de ese conteo. El Real Madrid, de hecho, he mirado y tiene 23 jugadores. Así que, de momento vamos bien. Y como no voy a fichar porque está el mercado cerrado, pues para esta primera temporada iremos con esos 23 y listo. 23 más, como digo, los jugadores del filial que aparecen en la plantilla. ¿Algo más que comentar? Pues yo creo que no hay mucho más que comentar, ¿no? Yo creo que podemos empezar. Este es el nuevo menú del modo carrera. A ver, llevo como una horita aquí metido, trasteando cosas y, bueno, no me hago todavía. Supongo que será cuestión de tiempo hacerse. Sinceramente creo que me gustaba más el otro. Pero bueno, han hecho ahora este menú, pues ahí que hay que adaptarse y ya está, no queda otra. No podemos hacer ya nada. Como veis aquí aparecen, bueno, las noticias, el no sé qué, y por aquí podéis ir viendo cosas. Lo primero, tenemos un nuevo torneo de pretemporada, ¿vale? Ya no es el torneo de pretemporada de antes, cuatro equipos, clasifican los dos primeros, semifinales y final, sino que ahora son ocho clubes, no juegas contra los otros siete, sino que juegas tres partidos. Juegas tres partidos, clasificas en una posición, y ahí se acaba. Creo que no hay después ni semifinal ni final ni nada. Simplemente juegas tres partidos, puntúa lo que puntúes. Y entiendo yo que a lo mejor, dependiendo de la posición en la que acabes, pues te darán más dinero o menos. Digo yo, no lo sé, no lo tengo eso yo claro. Aquí ven los clubes: United, Leipzig, Leverkusen, Nápoles, Bayern de Múnich, Lazio y West Ham United. Hay ciertos equipos de la Serie A que están sin licenciar: Lazio, Nápoles, creo que la Roma. La Juve sí está licenciada este año. Las cosas de las licencias y todo eso, ¿no? Que tampoco podemos influir nosotros mucho. Tema de calendario semanal, entrenamientos. Tenemos los objetivos, voy a ver los objetivos que no los he visto. Y los reaccionamos aquí. Bueno, aquí te pone los tres más importantes, pero aquí desarrollo juvenil, no hay nada.
Tenemos en difusión de la marca. Consigue una racha de 7 partidos con al menos un gol anotado en partido fuera de casa esta temporada. Vale, yo creo que esto se puede conseguir. Somos en Madrid, joder. En 3 temporadas aumenta el valor del club en un 25% vendiendo jugadores y ganando recompensas económicas en competiciones. Si nos va bien en la serie, pues en principio esto se va a cumplir. Gana el título de liga, gana la copa y gana la copa. Vale. Eso lo de siempre. Bueno, objetivos. Hostia, espérate, estos objetivos no los he visto. Ah, joder, que me lo he saltado. Ficha 3 jugadores nacidos en Norteamérica. Vale, vale, que me lo había saltado. Olvidaos. Es que a veces te ponen objetivos que dices, bueno, sí, vamos a intentar cumplirlo, sí, no. Bueno, pasando. La valoración de manager, si os fijáis, también ha cambiado. Ya no te pone una puntuación, sino que te pone ahí, pues una barra de progreso, una barra de felicidad, de confianza del club. Y bueno, te lo dividen en varios tramos. Entiendo que el último tramo será top absoluto. En el que estamos ahora es bien, no hemos hecho nada, acabamos de llegar. El de abajo ya es zona de, ojo, que podemos entrar en peligro. Y entiendo que si llegas a la barra más larga, que es la primera, entiendo que si llegas ahí, empieza a peligrar y empieza a haber opciones de que te despidan. Entiendo yo que va a funcionar tal que así. No creo que llegue en ningún momento ahí. Por lo menos con el Madrid, con otros equipos ya veremos, pero con el Madrid no creo que lleguemos ahí en ningún momento. Algo más que ver de esta primera pantalla, digamos, ¿no? De la parte de central creo que no hay mucho más que ver, ¿no? Bueno, te puedes meter a mirar las noticias, esto ha cambiado algo. Esto sigue siendo lo mismo, esto sigue igual. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora lo tienes... Lo tenemos distribuido de otra manera. ¿Tema entrenamiento? Pues entiendo que si entro aquí nos va a mandar a hacer el entrenamiento del primer día. Sí, para mejorar soltura, sí, sí, sí. Vale, esto ahora mismo no vamos a hacerlo, lo vamos a tener que hacer. Porque ya sabéis que los entrenamientos, pues lo suyo es hacerlos. Porque si no los haces y los simulas siempre, se te quedan en rango D. Una vez lo haces en rango A, o rango B, o rango C, o lo que sea, ya cada vez que simules se te hace en ese rango superior. Así que, como mínimo, habrá que hacer los entrenamientos una vez en rango A para tener la soltura alta. Ahora paramos a hablar de la formación, ¿vale? Y de por qué. Bueno, tenemos aquí, como siempre, pues lo de la red global de ojeadores. De hecho, no sé cuántos ojeadores tendré en este momento, vamos a echar un vistazo. Tenemos 5, vamos a fichar un sexto. Presupuesto 222 millones, ¿vale? Lo digo porque acabamos de gastar 4 millones, iremos gastando ahora. Pero tenemos eso, 222 millones teníamos para iniciar con el Real Madrid. Bueno, aquí yo siempre pongo los mismos criterios: calidad de titular, clase mundial y jugadores prometedores. Y luego pongo los mismos, pero jugadores a los que solo les queda un año de contrato. Que veo que, por ejemplo, a Tomás Lemar solo le queda un año de contrato. ¿Veis? Pero Tomás Lemar no me encaja en el Real Madrid. No creo que fuese un fichaje del Real Madrid. No, no me encaja, así que no creo que vayamos a por él. Bueno, el entrenador, el manager, lo estáis viendo ahí. Lo he puesto esta vez con chándal. Lo he puesto con chándal, lo he dicho. Tío, con chándal, tío. El entrenador al final está ahí con los jugadores en el césped. Con chándal, tío, con chándal, y ya está, ahí no hay más. ¿Qué pasa? Bueno, aquí podemos buscar jugadores. Tenemos el menú de traspasos. Menú de traspasos. Esto no se llamaba así, ¿eh? Menú de traspasos. Centro de traspasos, ¿veis? Centro de traspasos, sí. Vale, ofertas recibidas. ¡No me pongas otra vez la de mapear Madrid! No me lo puedo creer, no, esto es coña, ¿eh? Esto es de coña. ¿Otra vez me vas a poner de ejemplo de traspaso como el año pasado? ¿Otra vez la de Mbappé al Madrid? Esta gente se está riendo de todos nosotros. Esta gente se está riendo de todos nosotros, eh. ¡Aviso! ¡Aviso! Así, grande. No voy a fichar a Mbappé. Fin. Seguimos. Se están riendo de nosotros, eh. Para, de esto sacaré el clip, eh. De esto sacaré el clip porque esto es tremendo. Esto es tremendo, de verdad, que otro año más nos vayan a poner la gilipollez esta del ejemplo de Mbappé al Madrid. Es que son ganas de tocar los huevos, eh. Bueno, bueno, los del Barça os estaréis riendo ahora, reír mientras podáis. Vale, bueno, aquí menos de traspasos y lo que tú quieras, sí. La cantera. Vale, pues para la cantera entiendo que, como cada año, podremos fichar 3 ojeadores. Correcto, tenemos uno ya. Vamos a fichar a otro, Francisco Soriano, que está 5 y 5. Y otro más, venga, 5-5, perfecto. Eike Schroeder. ¿Se nos va a quedar este por aquí suelto? Bueno, por ahí se va a quedar suelto. Vale, ¿dónde vamos a mandar a los ojeadores? Pues, ¿dónde mandan Madrid a los ojeadores? A Brasil. ¿Es así o no es así? Pues ya está. ¿Dónde mandan Madrid a ojeadores? A Brasil. Pues a Brasil a buscar. A buscar los futuros, las futuras promesas. Y de hecho voy a mandar otro más, creo yo, ¿eh? No puedo mandar 2 a Brasil. Evidentemente. ¿Dónde podría mandar uno? ¿De dónde está sacando el Madrid jugadores? Bueno, de España, ¿no?
Sí, vamos a mandarlo, venga, en España. Que busque jugadores en Españita. Vale, Brasil y en España, venga. Yo creo que por ahí que vaya tirando de momento. Aquí tenemos el historial de traspasos, que bueno, de momento evidentemente estamos en el primer día. No ha habido ningún traspaso, ni por mi parte, ni por parte de ningún club. Vale, ¿qué podemos ver en la oficina? Lo primero, la economía, que ya vemos que hemos gastado dinero. Vale, aquí lo que hemos gastado, hemos gastado 4 millones. De hecho, 4 millones no, porque he fichado 3 ojeadores. Bueno, aquí solo aparece uno, pero... Mira, coste total red de ojeadores, 12 millones. Claro, porque hemos gastado 4. Y después, 120.000 y 120.000 en montar la red de ojeadores. Sí, ¿vale? El coste total de la red de ojeadores está correcto, aunque aquí no aparezcan los otros dos ojeadores que he fichado. Y esto del presupuesto, vale, esto es nuevo. ¡Oh, me gusta cómo está esto, eh! ¡Oh, me gusta! Sí. ¡Oh, interesante! A mí me gustan todos estos detalles, ¿no? Estadísticos y... Y del tema económico de los clubes. ¡Hostia, me mola mucho, eh! Hostia, vale. Te lo tienes desglosado en... Es como lo otro, pero así yo creo que se ve mejor. Vale, el año pasado estaba igual, realmente. Tú te podrías poner a mirar, pues, dinero de premio, dinero de no sé qué, dinero de no sé cuánto. Pero me gusta más así. Lo veo más visual. Vale, presupuesto inicial son 222. Y aquí vas a ir viendo los ingresos que tienes y los gastos que tienes. Dinero de premios, venta de entradas, bajadas de sueldo. Me gusta esta, ¿eh? Me gusta esta de bajadas de sueldo. Y jugadores vendidos. Vale. Y aquí en gastos aparece aumento de sueldo, jugadores comprados. Bueno, y entiendo yo que tendrían que aparecer... ¿Tú qué es? Comprobar todo. ¿Cómo que te selecciona? Vale, te selecciona... Vale, claro, pero ahora mismo todo esto está en cero, pero mira, si veis... Te lo selecciona ahí... Sí, vale. No, interesante. Me falta aquí en gastos, yo qué sé, gastos de los ojeadores, ¿no? Que acabo de tener, por ejemplo, 12 millones y pico. Bueno, no sé. La vista general está bloqueada, por cierto. No sé si... No sé por qué. Bueno, y aquí te hace un resumen, ¿no? El total 222, presupuesto actual 210, gastado esta temporada 12 millones. Vale, me gusta esto. Me gusta esto. Hemos gastado 12 millones. Y te ponen ahí los gastos semanales. Entiendo que, claro, hemos gastado en esta primera semana, primer día, hemos gastado 12.240.000 euros. Entiendo que... Al ir avanzando, pues ese dinero pues se repartirá entre el resto de semanas, ¿no? Presupuesto semanal pone ahí 4 millones. Vale, 4 millones es lo que podemos gastar semanalmente. ¿Vale? Si tenemos en cuenta, ¿no? Que tenemos 222 millones de presupuesto. Está calculado para que en 52 semanas, si no me equivoco, tiene el año, puedas gastar 4 millones. Interesante. Interesante que te ponga ese dato por ahí. Vale, ¿aquí qué más puedes ver? Bueno, puedes ver el calendario. Vamos a ver el calendario. Porque el torneo de pretemporada, en principio, lo han atrasado, ¿vale? El torneo de pretemporada antes se jugaba nada más empezar, y ahora se juega 23, 26 y 30, finales de julio. Que es justo antes de empezar la liga. Más o menos, sí, bueno, más o menos dos semanas antes de empezar la liga. Dos semanas antes de empezar la liga, ok. Bueno, pues ahí comienza la liga, el calendario es el mismo de la vida real, ¿cierto? Almería, Español, Villarreal... No, Villarreal no. No, pensaba que era el mismo calendario de la vida real, ¿no? Madrid sí empezó jugando contra Almería. No sé si fue Español la segunda jornada contra Almería, empezó jugando, pero el Villarreal tercera jornada, no. No, porque Madrid no se ha enfrentado todavía al Villarreal. Bueno, el calendario no es el mismo de la vida real, aunque... Me había parecido así de primera que sí. Tenemos la Supercopa de Europa, por supuesto, contra el Eintracht. Que pone ahí normal, no pone ni local ni visitante, pone normal. Más que normal sería campo neutro, ¿no? Normal. Poco raro esa expresión. El grupo de Champions es el de la vida real. Leipzig, Celtic de Glasgow y Shakhtar Donetsk. Y poco más hay que ver ahora mismo en el calendario. Bueno, la Supercopa de España, que nos enfrentaremos al Valencia. Eso será ya en el mes de enero, bastante avanzada la temporada. Aquí en mi carrera supongo que ahora mismo tampoco puedo ver mucho. Esto es lo mismo que había siempre. En ver trabajos, no hay trabajos disponibles, ¿verdad? Acabamos de empezar. ¿Qué trabajo va a haber? Y por aquí estadísticas de futbolista y otras ligas. Ok, en la parte de personalizar, bueno, podemos editar al manager, el jugador y todo eso. Vale, pues esto es todo. No es todo. Falta la bandeja de entrada, que veo que no aparece en ningún sitio. ¿Verdad? Yo no me la he saltado, sino que, bueno, pues hay que darle directamente a R3. Pulsando R3. Llegas hasta aquí, vale. Sí, los ojeadores, el no sé qué. Copa Desafío América. Vale, sí. Pruebas, alineaciones y tácticas, podemos expandir la marca y tendremos tres partidos, Leverkusen, Nápoles y West Ham United. De los siete equipos que hay junto con nosotros en el grupo, nos enfrentaremos a estos tres.
Informe de la cantera, vale, hay jugadores en la cantera, lo vamos a ver ahora. Visión y expectativas, sí, me da igual. esto, ahora mismo son... es mucho texto que no importa. Vale, pues vámonos a lo que queríamos ir, ¿no? A la plantilla. Antes la cantera, bueno, pues hay tres jugadores aquí, uno de República de Corea, Marruecos, otro de Japón. Sin más, a lo mejor el marroquí este puede acabar bien, pero no tiene pinta. Son los tres que te ponen que siempre por aquí y no tienen buena pinta. Los planes de desarrollo están todos ya ajustados y eso. A ver, ¿quién tiene potencial? Estos jugadores tienen un gran potencial para el primer equipo. Ah, vale, claro, te ponen los tres porque son los únicos que hay, ¿no? Cuando haya jugadores buenos te pondrán a los de verdad. Contratos, tenemos que mirar ahora contratos, ¿eh? Hay jugadores que acaban contrato. No sé si vamos a renovar ahora alguno, probablemente. Y aquí ya, pues la formación. A priori este va a ser el 11. Sujeto a cambios, cada partido iremos variando, habrá modificaciones constantes. Pero este es el 11 que me apetece, es la formación que me apetecía utilizar. Creo que es una formación que puede funcionar muy bien, de hecho la probamos al final de FIFA 22 y me gustó mucho cómo fue. Y la vamos a utilizar con el Real Madrid. Me apetece utilizarla, creo que es una formación que además el Real Madrid podría utilizar en la vida real perfectamente. Y bueno, pues eso, me apetecía tres centrales y vamos a jugar tres centrales. ¿Cómo vamos a formar? De inicio, esto después dependerá de cómo vayan evolucionando los jugadores. Dependerá de que haya lesiones en el equipo, o dependerá de que no me guste cómo esté rindiendo un jugador y lo cambie. Pero a priori esto puede ser el 11 ideal de esta primera temporada. Curto a la portería, por supuesto. Línea de tres para Militao, Rudiger y Mondi. Ferran Mondi. Porque yo creo que es un jugador que se adapta muy bien a una línea de tres como central izquierdo. Yo creo que sí y que es menos ofensivo de lo que es Alaba. Tanto en la vida real como en el juego. Así que, mejor así. Lo único es que tiene menos defensa que Alaba, que esto a mí me parece de coña. Mendy tiene 78 en atributos defensivos. Me parece de coña, pero bueno, da igual. Yo creo que ahí va a ser un cañón. Línea de 4. La primera idea era con Valverde en la banda y Tchouaméni, donde estaba Valverde ahí en el medio. Esa era la primera idea. Pero como he visto que Carvajal tenía más media, es verdad que Carvajal después pierde 3 como medio derecho, pero bueno. Como Carvajal tenía más media, lo he puesto ahí. Después, como digo, va a haber muchos cambios y Tchouaméni va a jugar muchísimo y Camavinga y todos. Pero así a priori, con los que más valoración tienen, aunque tengan pérdidas por estar fuera de posición, es así. Carvajal en derecha, Valverde cross y Alaba en la izquierda. Alaba que quizá no tiene mucha velocidad, pero sí que tiene buenos atributos ofensivos. Lo he puesto como hombre libre, con libertad de movimientos y a liarla. Modric en la media punta y arriba Karim Benzema y Vinicius Junior, que tampoco es el antero centro, pero que va a jugar ahí. Y yo creo que se la va a sacar. De hecho, si recordáis, en FIFA 21, si no me equivoco, tuvimos la serie del multiverso con Vinicius Junior de delantero centro e hizo temporadas de 50 goles. No creo que aquí vaya a meter 50 goles, pero confianza en Vinicius jugando como delantero junto con Karim Benzema. Bien, os enseño si queréis. No me podéis contestar, así que os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar las tácticas que he puesto, ¿vale? Presión tras pérdida, 30 en anchura, que cierren bien, 60 en profundidad para la línea defensiva y ofensivamente rearme rápido y desmarques en ataque. Esta no me falla nunca. Anchura 60 en ataque y futbolistas en el área, córneres. Córneres, no sabía que el plural era ese. Bueno, córneres y faltas ajustados hasta el punto también de 60, ¿no? Que aquí son 3 de 5, 3 de 5 y estos serán 6 de 10. ¿Vale? Así es como lo tengo todo ajustado en tema táctico. ¿Qué funciones? Bueno, pues capitán es Karim Benzema, lanzador de falta Kroos Alaba, penalti Karim Benzema y córner sale Toni Kroos. Toni Kroos que no pone un buen córner en la vida real desde 2015. Pero aquí tiene buenos atributos, así que va a ser el que lo saque. Tema instrucciones, os cuento. A Rudiger le he puesto jugar como atacante. Jugar como atacante quiere decir que si voy perdiendo un partido, va a subir a jugar de delantero. ¿Vale? No creo que ocurra porque con este equipo que tenemos, que es abusivo, no creo que vayamos a ir perdiendo muchas veces. Y, si acaso a lo mejor una eliminatoria de Champions que se nos complique y Rudiger suba de delantero. Vale, bueno, puede ocurrir poco. Después, Kroos evidentemente que se queda atrás al atacar, va a esperar rechaces y libertad de movimiento. Kroos que se mueva donde le dé la gana. Valverde, también libertad, que se mueva donde le dé la gana. Valverde sí va a entrar a rematar y a Valverde le he puesto que suba. A Valverde le he puesto que suba. Que ataque, que llegue al ataque. Bien, por la derecha, Carvajal.
bajar a defender, quedarse en banda y desmarcarse, ¿vale? Básicamente, como carrilero, ¿vale? La posición está medio derecho, pero va a jugar más de carrilero que otra cosa. Alaba, también bajar a defender. Alaba le cuesta libertad de movimiento, porque Alaba tiene buen tiro, tiene buen pase, tiene buen regate. Si tiene que meterse una vez por dentro y llegar y tirar y marcar, pues que llegue, tire y marque, ¿vale? Así que libertad de movimiento para David Alaba. Desmarcarse y Alaba sí que entra a rematar. Carvajal, claro, Carvajal no es muy alto, no va a entrar a rematar, pero Alaba tampoco es demasiado alto, pero sí que tira mejor, al menos en el FIFA. ¿Qué más? Modric, esperar rechaces y libertad de movimientos a la media punta. Modric va a jugar ahí. Modric que reciba balones y filtre pases a Vinicius y a Benzema y ya está. Benzema se va a quedar en el centro. Lo podría haber puesto como falso 9 o hacer alguna historia rara. No, ataque mixto. Yo creo que Benzema puede hacer de todo. Benzema puede bajar a recibir, Benzema puede tirar un desmarque a la espalda de la defensa, Benzema puede hacer de todo. Así que ataque mixto y quedarse arriba. Benzema libre de tareas defensivas. Vinicius, ataque equilibrado, que vaya por el centro o por las bandas, donde mejor le venga. Vinicius a tirar desmarques, esto sí. Y que se quede arriba. Que se quede arriba también liberado de, tareas defensivas. No me gusta eso de liberar, más un jugador, pero es que claro, es que estáis viendo lo que hay por detrás. Estáis viendo lo que hay por detrás para defender. Si Vinicius no baja, es que está Alaba por esa banda. Después está Mendy, Rudiger, Militao como centrales. Carvajal también en el carril derecho. Está Fede Valverde. Habrá partidos en los que juegue Samení, Camavinga. Es que no va a necesitar defender. No va a necesitar defender Vinicius Junior para que recuperemos el balón y sigamos arrollando al rival que tengamos delante. Vale, pues esta es la formación como suplentes. Bueno, está Lunin, Odriozola, Nacho Vallejo, Lucas Samení, Camavinga, Asensio, Ceballos, Azar y Rodrigo Góez. También está Mariano Díaz, ¿vale? Y con eso completan los 23 jugadores del primer equipo del Real Madrid. ¿A esos quién hay que sumar? Pues hay que sumar los jugadores del filial. Vamos a ver quiénes son. Bueno, cedidos ya que estamos aquí. Juan Milatasa está en el Getafe, Antonio Blanco en el Cádiz, Sergio Santos en el Mirandés, Marvin en la Unión Deportiva Las Palmas, Reinier en Girona y Brahim Díaz en el Milán, ¿vale? Estos son los cedidos que tiene Madrid, o al menos los que aparecen en el juego. Después tenemos, claro, casos que son como el de Miguel Gutiérrez, que es un jugador que el Madrid ha vendido el 50% de los derechos. Entonces, evidentemente, no es una cesión, es jugador del Girona. Y claro, en la vida real, el Madrid tiene preferencia a la hora de recuperarlo. Aquí no tenemos ninguna preferencia. Aquí, si queremos fichar a Miguel Gutiérrez, hay que ir a Girona y decir: hola, quiero fichar a Miguel Gutiérrez y pagar. Mismo caso de Kubu. Kubu y Miguel Gutiérrez, misma situación. Bueno, dorsales. Voy a mantener los dorsales originales. ¿Ok? Voy a mantener dorsales originales. Y solo habrá cambios de dorsales cuando un dorsal quede libre. Si, por ejemplo, vendo a Marco Asensio, le tengo ganas, y tiene el dorsal 11 y el dorsal 11 queda libre, pues el dorsal 11 lo podrá coger o Rey Vinicius Jr. ¿Ok? ¿Sí? Todo ok. Pues eso, dorsales originales hasta que, bueno, pues los dorsales queden libres y haya nueva distribución de dorsales. De la cantera del filial de Real Madrid Castilla, ¿quién tenemos? Tenemos a Luis López, tenemos a Iker Bravo cedido en el Real Madrid. Esta es interesante porque probablemente tengamos que comprarlo. Probablemente lo compremos. También es complicado porque, claro, está cedido en nuestro equipo, no puedo cederlo. No puedo cederlo porque no es jugador mío. Así que habrá que darle minutos a Iker Bravo y probablemente sean minutos que le quitemos a Mariano Díaz, que no voy a entrar a comentar nada. Está por aquí Sergio Rivas, Noel, Takuhiro Nakai, Vinicius Tobias, misma situación que Iker Bravo, está cedido en el equipo. Así que intentaremos comprarlo probablemente y habrá que darle minutos esta temporada para que no se pierda mucho en los potenciales estos. Tenemos a Rafael Obrador, Julen John Guerrero, Lucas Cañizares y Peter Federico. Hay algunos que no tienen buen potencial. Sinceramente, me apetece ver a estos jugadores que se desarrollen bien. Así que, aunque no tengan buen potencial, vamos a intentar que salgan cedidos. Vamos a intentar que salgan cedidos y vamos a intentar darles un empujón y ayudarlos a progresar. Y quizá tener un hueco incluso en nuestra plantilla. Como digo, Iker Bravo y Vinicius Tobias tienen hueco ya en esta plantilla porque están cedidos en el equipo. Pero no los tenemos que quedar sí o sí, a no ser que yo coja y cancele cesión. O que me cancele cesión porque están jugando poco. Claro, a ver, es que tiene 64-65 de media. Yo les intentaré dar minutos, pero dentro de una lógica. Veremos cómo lo hacemos. El resto, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, el primer mercado está cerrado. ¿Los vamos a ceder? No lo sé. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Ventas. No vamos a hacer ninguna, evidentemente vamos a llegar al mercado de invierno sin poder hacer ninguna venta. Yo sí haría una venta. Y es esta, clarísima. Me parece una venta clarísima. Un jugador que no se ha querido ir en verano, que es Marco Asensio.
un jugador que no me apetece renovar y un jugador que voy a poner transferible, a ver si lo vendemos en invierno. Si no lo vendiésemos en el mercado de invierno, pues yo creo que antes de que se fuese libre lo renovaría. Al menos por un año o algo así, y ya intentaríamos buscarle una venta. Vamos a hacer eso con Marco Asensio. ¿Más jugadores en venta? A ver, ¿qué puedo poner a Mariano en venta? ¿Vamos a vender a Mariano? No vamos a vender a Mariano. O sí, bueno, esto es el FIFA. Esto es el FIFA, aquí a lo mejor sí lo vendemos. ¿Cuánto tiene de valor? 4 millones de valor de mercado Mariano Díaz. Mucho me parece. Bueno, no sé, sí. Bueno, voy a poner transferirlo a Mariano. Creo que son los dos únicos jugadores que tú dices, vale, claramente me están sobrando. Y claramente los vendería en invierno. Son los dos únicos que vendería en invierno además porque son los únicos que acaban contrato. El resto, no voy a hacer ninguna venta. A no ser que me vengan con una oferta muy grande, no voy a vender jugadores en el mercado de invierno porque, como decía al principio, quiero intentar seguir una línea realista y no es realista vender jugadores en el mercado de invierno. No es algo que ocurra habitualmente. Otra cosa es el caso de Asensio, que acaba contrato y que si no lo vendes en invierno, se va libre. Y lo de Mariano pasa lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más? Pues... bueno, acaban contrato. ¿Quiénes acaban contrato? Y ya esto creo que es lo último que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, primero, acaban contrato jugadores que hay cedidos. Que esto yo no sé cómo se gestiona. Esto no sé cómo se gestiona. Aquí... supongo que justo antes de que acabe la temporada habría que romper cesión e intentar renovarlos. Ya veremos si lo hacemos o no. Ya veremos. El tema de Vinicius todavía es Iker Bravo. Bueno, acaban contrato porque están un año cedidos. No los voy a comprar todavía, aunque podría. De hecho, podría comprarlos ya, No, venga, vamos a... no, mira, podría comprarlos ya, pero si vamos a hacerlo realista, esperamos al final de la temporada y ahí decidimos comprarlos, que podemos comprarlos antes de que acabe la cesión. Y ya, el tema de los jugadores del primer equipo. Mira, Toni Kroos, vamos a esperar. 32 años, no hay ninguna prisa. Luka Modric, vamos a esperar, no hay ninguna prisa. Karim Benzema, vamos a esperar, no hay ninguna prisa. Dani Ceballos, vamos a esperar, no hay ninguna prisa. Es que creo que no hay ninguna prisa por fichar a nadie. Por renovar a nadie, perdón. Creo que no hay que precipitarse y creo que no hay ninguna necesidad de renovar a ningún jugador. Si acaso a Lucas Cañizares y a Luis López, si lo buscamos una cesión en invierno. Como mucho, estos dos son los únicos que renovaría antes de llegar al final de la temporada. Porque clarísimo, que se va a quedar. Creo que ninguno, porque Kroos tiene 32 años y habrá que ver cómo se desarrolla durante la temporada. Modric tiene 36, Benzema tiene 34. Probablemente acabe renovando casi todos, Pero creo que no hay ninguna prisa por entrar a hacer esas renovaciones. Como mucho lo que digo, ¿no? Luis López y Lucas Cañizares. De hecho, mira, se me ocurre una cosa. Ahora para guardar hay que venirse aquí a personalizar, No me gusta tanto. Se me ocurre una cosa. Mira, vamos a hacer una renovación. Vamos a ver si ya con lo de las renovaciones tenemos lo de las valoraciones en las operaciones de fichaje, que eso me parece algo muy interesante de este nuevo FIFA. Y bueno, pues vemos qué tal soy negociando, ¿no? Aunque yo ya sé que... soy... de hecho, rango S, tendrían que inventar el rango S para hacérmelo a mí. A ver, ¿quién es este? Lucas Cañizares, ¿no? Hijo del mítico Cañizares. Real de promesa, evidentemente. Deberíamos hablar de la duración del contrato de mi cliente. Le espera una ampliación de 2 años. Perdón. Ah, que es una representante... vale, que es... tío, es que ha enfocado a la mujer este, digo... creo que Lucas Cañizares no es ese. Vale, 2 años, venga, vamos a firmarle 3. ¿Está satisfecho con la duración del contrato? Cláusula de rescisión, no quiere poner cláusula de rescisión. Venga, de momento lo vamos a dejar sin cláusula, chaval. Ya veremos en un futuro. Y está cobrando 9.300. Le voy a poner 9.000. Le voy a poner 9.000, ¿qué te parece? Es una oferta justa. Vale, ¿esto tiene valoración? No. Las renovaciones no tienen valoración. No me la sabía yo esa. No me la sabía yo esa. Vale, ¿y esto afecta ya a la economía? ¿Aquí podemos ver ya sueldo ahorrado? ¡Oh! Vale, claro, le hemos bajado de 9.300 a 9.000. Vale. Claro, le hemos pagado 50.000 euros de prima. Sí. Pero nos hemos ahorrado 15.600 de sueldo. Porque nos hemos ahorrado 3.000. 3.000, no, perdón. 300 que tenía. Nos hemos ahorrado 300 que tenía cada mes. Es decir, nos hemos ahorrado 3.600 al año.
No me salen las cuentas. Supongo que aquí estará influyendo los años de contrato que tenía o algo. Porque estaba cobrando 300 euros, le he quitado 300 euros semanales, bueno, no sé. No, claro, es que son 300 euros semanales, claro, son 300 euros semanales, lo ha multiplicado por las 52 semanas y ya está, ha sacado ese dato. Vale, pues mira, nos hemos ahorrado 15.600 de sueldo, le hemos pagado 50.000 de prima por renovar. Bueno, pues ahí está la diferencia entre lo de... lo que hemos ahorrado, lo que hemos conseguido con Lucas Cañizares en esta operación. ¿Es una buena operación? Hombre, pues no sé, le hemos pagado una prima. Nos ha costado 35.000 la diferencia a cambio de firmarle 3 años de contrato. No está mal, ¿no? Le hemos pagado 35.000 euros por 3 años de contrato. No está mal, ¿no? No está mal. Bueno, chicos, yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Si acaso renovaré yo a Luis López. O mira, sí, si acaso renovaré yo ya a Luis López fuera de cámaras. Lucas Cañizares tiene buen potencial. No, no tiene buen potencial. Da igual, insisto. Quiero apostar por los jugadores del Castilla, tío. Venga, vamos a renovar a Luis López. Vamos a renovar a Luis López para este primer episodio, que queda un poquito más largo el primer episodio. Pues bueno, pues eso, que disfrutáis, ¿no? Seguro que alguno le agradecerá que el episodio sea más largo. No me paro a mirar muchos diálogos ni nada, porque me da a mí que esto es todo igual. Cláusula de rescisión, ¿no? De momento no le vamos a poner cláusula. Vamos a tirar sin cláusula, a ver qué pasa. Y está cobrando 10.500, nada, te lo dejo en 10.000. Te pongo también 50.000 de prima. Venga, he firmado. Pues eso, chicos, renovados Luis López y Lucas Cañizares. No sé si en buenas condiciones. Quizá pruebo yo, quizá pruebo yo a renovarlos por menos dinero, quizá. Y aquí, pues bueno, vuelve a pasar lo mismo. Lo de jugadores comprados aumenta otros 50.000. Y en bajada de sueldo, pues aumenta ahora, ha aumentado más todavía. Con esta renovación de Luis López. Nada, chicos, primer episodio de Modo Carrera de Real Madrid, algo tranquilo. Algo tranquilito, presentación, hablamos un poquito de Modo Carrera. Y ya a partir del segundo, pues empezaremos ya a avanzar días en el calendario. Estará la gente: ¿por qué no has avanzado ni un día de 30 minutos? Pues no he avanzado ni un día, te callas la boca. Y si no, pues te vas, adiós. Tienes miles de canales y miles de Modo Carrera por ahí para ver. Pero ninguno, ninguno, de verdad lo digo, ninguno mejor que el mío, lo siento. Es así, es la realidad. Chicos, espero que os haya gustado este primer episodio y nos vemos a la próxima. Adiós. Game over.